Hola amigos, pues estaba buscando tutoriales para hacer de Sony Vegas, porque me he puesto ahora con el Sony Vegas, y he dado con este hombre. Que esto es una flipada. Mirad lo que hace. Bueno, os lo paro porque no quiero que flipéis más. Por lo menos yo sí que flipo, la verdad es que sí. Luego después lo dejaré en la descripción del vídeo, dejaré el link de este vídeo para que lo veáis. A ver si os gusta el Vegas o se os ocurre alguna idea para hacer así como este. Yo lo he hecho con Pinacle. Algo parecido, ¿eh? No soy yo capaz de hacer eso. Yo he hecho esto. Es a lo más que doy. No queda de cine, pero bueno, da el pego. Y en primer lugar, deciros los materiales que hacen falta. La verdad, las imágenes, las que vosotros queráis. Yo he usado esta y otra que tenía por ahí de un vídeo de no sé qué, que eran los rayitos estos. Y luego necesitáis un vídeo de un tío feo. Como no había otro, me he puesto yo. Me con un tío guapo o con una tía guapa también sale, ¿eh? Pero en mi caso lo he hecho con un tío feo. Entonces pues he filmado el vídeo, lo he recortado y simplemente pues he hecho con el movimiento con las manos. Tanto aquí, de que abro, de aquí que cierro. De aquí cojo el móvil, le doy al botón. Y salen los rayitos, tipo lo grande. Y después le vuelvo a dar al botón y se cierra el botón. Entonces, pues nada, aquí al vídeo no le he hecho nada. El vídeo tal cual, simplemente he recortado, cogido los trozos que quería y lo he puesto en la pista. Y luego en la pista de encima he puesto el banner mismo, mío, porque era para hacer una prueba. Voy a poner lo que queráis, una foto vuestra. Lo que os dé la gana, un vídeo, lo que vosotros queráis, y le aplica estos efectos. Aquí al banner solamente le he aplicado el 3GPU voy a darle a que se vea el fondo y veis lo que he hecho. Primero, antes de añadir los fotogramas clave, lo que he hecho es ponerle la transparencia y ajustarle el tamaño y la posición para que me quede centrado a las manos antes de hacer ningún fotograma clave, ¿eh? Importante. Entonces, una vez que ya lo tengo ajustado a como yo lo quiero, la que veis aquí es lo máximo que abro las manos, casi el tamaño que le doy. Aquí es el tamaño que le he dado sin hacer ningún fotograma clave ni nada. Entonces le he dado el tamaño que me pedía y la posición que me pedía. En mi caso 6 en horizontal, 31,9 de tamaño y 31,5 en vertical. La transparencia al gusto, el 38,7 y el suavizado de borde, esto que me viene por defecto.
Entonces, una vez que lo tengo ya situado y dimensionado, me voy al principio y lo que hago es darle recorte por la izquierda y por la derecha. Para que os quede bien, yo aquí me he equivocado y lo he puesto, que por cierto lo voy a corregir. El 50. Porque si no, abre más, va abriendo más de un lado que de otro. Así abre por parejo los dos. ¿Veis? Entonces aquí, en este fotograma, le di el recorte de 50 de 50. De aquí no toco nada. Y cuando termino de abrir las manos, le quito el recorte. Ya está. Sí, el tamaño todo sigue siendo el mismo. Simplemente le pongo el recorte a cero para que salga la foto entera. Le voy al siguiente fotograma. Aquí no hago nada. Simplemente le marco que desde aquí hasta aquí se muestre la imagen. Y ahora, en este espacio de tiempo, que es lo que tardo en cerrar las manos, vuelvo a darle recorte. 50, 50. ¿Veis? Simplemente voy acompañando las manos. Y aquí ya, pues como cierro las manos, desaparece la imagen. Este sería el primer efecto. Ahora el segundo. Lo primero que he hecho es, cuando está esto abierto entero, antes de aplicarle ningún efecto ni de aplicarle nada, cuando está abierto entero, los rayos, que ya vemos que no abren más, le he tomado una instantánea. Y entonces pues le he arrastrado a continuación del vídeo. ¿Vale? Y entonces, por los efectos que le he aplicado, son estos. Espera un momento, voy a esperar que, bueno, os voy contando, pero quiero que renderice, si no se me cuelga el programa. Aquí le he puesto el editor 3D GPU, el cristal biselado, y en mi caso, como el fondo es negro, un generador de Lumacake. Pero eso, si vosotros no tenéis fondo negro, fondo verde, o no hace falta. Yo, para mí, sí me hacía falta. Entonces, primero vamos al GPU. Lo primero que he hecho ha sido, pues, lo mismo que en otro sitio: ajustar el tamaño. Y situarlo encima del teléfono móvil. La posición la que me pedía. Aquí le he jugado con la posición Z, porque la posición Z lo que hace es darle profundidad para adentro. El tamaño y la transparencia. La transparencia va al gusto vuestro. ¿Vale? Entonces, pues lo que voy a hacer es que cuando le doy al botón del móvil, el vídeo lo arrastro cuando le doy al botón del móvil. Y entonces sale. Aquí también podría ir otra idea que os doy, es que cuando termine de salir esto, vamos, si lo hicierais con los rayos, que es lo que quiero hacerle yo, ponerle un texto y que a continuación de los rayos salga texto. Eso ya es otra idea que tengo. Pues nada, una vez que tengo los rayos, me voy al cristal biselado. La verdad es que quería poner uno de interferencias, que creo que hay por aquí uno en el pinacle de interferencias, pero es que no lo he encontrado. Entonces, pues le he puesto este de quitar biselado. Y aquí creo que no le he dado nada, no le he tocado nada. Solo he puesto rotación menos 5, la altura como está, la anchura del borde 100. Creo que aquí no he tocado nada, solamente la refracción esta y la variación, 44 y 56. Y el menos 5 este, de lo demás creo que no he tocado nada.
Por eso ya es que vosotros toquéis al gusto. Y nada, pues ya le podéis cambiar el color o podéis cambiarle lo que queráis. Este vídeo, si no sé si el pedazo este solo o va con más vídeos, lo tengo yo en mi Google Drive, en otro tutorial. Ahora os dejaré en la descripción también por si queréis descargar los rayos estos. Porque podéis ponerle efectos, podéis ponerle un sign. Le podéis poner un sign. No sé, hacerle algo chulo. Mira, un reflejo también queda bien. Le podéis aplicar varios efectos. Y ya está, este, una vez que lo tengo hecho, como, y me voy a la captura. A la captura le pego los efectos de este. Ahora os explico para el que no lo sepa. A la captura le pego los efectos de este y lo que hago es marco fotograma clave al principio. Y cuando le doy al botón para que se apague. Aquí marco otro fotograma clave sin modificar nada, porque teóricamente tengo la misma posición, el mismo tamaño, yo tengo lo mismo que en el otro al copiarle el efecto, la misma transparencia, lo tengo todo. Y aquí lo único que hago es, a partir de este fotograma clave, le doy recorte desde la parte superior. Veis que va desapareciendo hasta que desaparece. Debería desaparecer, no sé por qué se ha quedado, es que se me engancha el pinacle, pero vamos, al final desaparece, ¿eh? Si lo vemos aquí en el vídeo, desaparece. Y nada, y al final un puntito para que termine el vídeo. Lo de los efectos, para el que no lo sepa, pues una vez que le aplica los efectos a este primer vídeo, voy a clic derecho, efecto, copiar todo y después aquí pegar, y se le pegan los efectos de este a este. Después simplemente he tenido que modificar el 3D GPU. Y la verdad que es un efecto que queda bien, no es muy complicado. Y de todas maneras, por si alguien tiene alguna duda o tiene algo, que me lo diga. Y no dejéis de ver el vídeo del hombre este, de Frank Castell, porque es un artista, y si os gusta el Sony Vegas, os aprenderéis cosas muy chulas con él. Pues venga, gracias amigos, y en la descripción os dejo todos los links. Chao.